Yo creo que al final del día el turismo son las dos cosas. El turismo son, y el turismo deportivo, pues es la diversión, es la emoción, es un deporte maravilloso, pero tienes razón también en recordar que al final del día todas estas actividades tienen como propósito generar oportunidades para los mexicanos a través del turismo. Es un evento que lo que nos permite es tener una proyección internacional, que nos permite ser vistos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y asociar la marca del México país con una marca de ese prestigio de la Fórmula 1, donde lo ven en el mundo, lo ven más de 500 millones de espectadores, y donde lo que queremos es que esa gente posicione a México en el mapa, en su cabeza, y venga después a nuestro país. No solamente le sirve al turismo, le sirve al posicionamiento del país, capaz de organizar eventos de esta naturaleza, no en cualquier parte del mundo se pueden llevar a cabo. Recordar que los dos primeros que tuvimos, Pepe, fuimos nombrados como el mejor evento del año de la Fórmula 1. México tiene una enorme capacidad de organización, eso habla bien de nosotros como país. Y la otra, claro, que es la derrama. Nosotros el año pasado, son datos duros, a partir de este evento generamos alrededor de la Fórmula 1 460 millones de dólares de derrama económica, que son 160 que viene de los gastos en los hoteles, en los restaurantes, en las compras, en las visitas, más 300 millones de dólares, que sería lo que nos costaría lograr tener esta proyección internacional si la tuviéramos que pagar. Entonces, son buenas inversiones, son momentos en donde México está en el mapa por cosas positivas, porque una de las maneras también de enfrentar muchos negativos, más que engancharte en la discusión, es 10 veces más positivos. Y eso es parte de lo que también como México tenemos que salir, y eso es la Fórmula 1 para el país y para el turismo en particular. Y también interesante, Pepe, mañana el segundo festival de Día de Muertos, que el primero fue el año pasado, 250 mil espectadores en la Ciudad de México. Esta vez será empezando a las 4 de la tarde, empezando por la Estela de Luz, llegar hasta el Zócalo. Es algo que se organiza con el gobierno de la Ciudad de México, sobre todo con la Secretaría de Cultura, y nosotros también participamos como Secretaría de Turismo a nivel federal. Y la verdad, es un evento y una tradición mexicana estupenda, que es que al recordar a nuestros muertos, en el fondo los estamos trayendo a la vida otra vez. Y nosotros los que estamos vivos sabremos que tarde o temprano también los tendremos que alcanzar. Nosotros festejamos la vida al mismo tiempo que festejamos la muerte, Pepe. Pues sí, ciertamente eso es parte de nuestra idiosincrasia, y además esto es sabido a nivel mundial, es algo vamos, que le llama la atención a todo el mundo, porque en México festejamos o celebramos a la muerte como no lo hace ningún otro país del orbe. Pero volviendo rápidamente a la Fórmula 1, te quería yo preguntar, cuando se inició el proyecto de los 5 grandes premios en un acto de colaboración entre el sector privado y el gobierno mexicano, la marca México, etcétera, se habló de una inversión de 250 millones de dólares prorrateada 5 años por parte del gobierno mexicano. Mi pregunta es, ¿ha resultado redituable todo ese dineral? Sí, Pepe, porque yo te dije, te di el rendimiento por año, el año pasado, y tienes muy bien los datos, son 200 millones de dólares, porque son 5 años en donde cada año invertimos 40 millones de dólares. Entonces, de 40 millones que invertimos, cada año estamos recuperando, recibiendo de regreso, cerca de 460 millones. O sea, si tienes una inversión de casi 10 a 1, o sea, es una muy buena inversión. Yo ya quisiera poder ahorrar así, o sea, tener una inversión de 10 a 1, y sí, sí funciona. Y tan funciona que eso, más muchas otras acciones, son las que le han permitido a México pasar en esta administración de ser el país número 15 más visitado del mundo a ser el número 8. 35 millones de visitantes estuvieron en México el año pasado, prácticamente 20 mil millones de dólares, y sigue creciendo, Pepe, sigue creciendo el número de visitantes internacionales, y ahora acompañado también de un turismo nacional cada vez más dinámico, cada vez más orgulloso. Yo siento que también el mexicano está valorando cada vez al país, y también las adversidades nos están haciendo cada vez más sensibles a que viajar por México es ayudarnos a nosotros mismos. Y antes de viajar afuera, viajemos primero por nuestro país.